Ahí está con un lateral el equipo bohemio, que no se apura, gana 1-0 con 10 aquí en Aluvilla frente a Cerro Largo. Le queda para Castro, Castro que levantó al área, saca Correa, Correa la mandó largo para Villar, saca medias Stoll por un costado, la vuelve a tener otra vez el equipo bohemio, largo pelotazo a la mitad de la cancha, gana con golpe de cabeza Augusto Max, rebota en García, otro largo pelotazo para allá y para acá, para ningún lado, finalmente le queda para Romero, Romero le pega otro largo pelotazo, no le salen las cosas a Cerro Largo en este momento del segundo tiempo. Le queda para Villar, Villar que hace un rodeo, Villar que abre a la derecha, viene para Beltrán, también sube Lucas Morales por el medio, la pide el futbolista Franco, remate al arco, golazo, gol Beltrán, golazo. Golazo de Cerro Largo, botín derecho al ángulo, inatajable para Silveira, el gol de la etapa sin lugar a dudas, Beltrán, 26 minutos del segundo tiempo, ahora 1-1 Cerro Largo y Wanderers. Y lo merece sin dudas Emanuel, este muy buen jugador que regresó de Estudiantes de La Plata. Había sido hasta este momento el mejor exponente de un equipo lachán que no lucía, que no convencía. Lo dejaron rematar. Es un hombre que le pega muy pero muy bien a la pelota, la coló del ángulo, la colocó allá, lejos, lejos del alcance de Mauro Silveira, y puso las cosas en su lugar. Cambia naturalmente el trámite del partido a partir de ahora. El rumbo del encuentro, sin dudas, tiene que pasar ahora a ser favorable a un equipo lachán que tiene que encontrar las riendas de un cotejo que evidentemente había perdido. Sabiene ahora saliendo, Romero otra vez, Romero mandó para Franco, Franco para Villar, arranca Villar, tocan hacia atrás por parte de Aguirre para Silveira y Silveira a las apuradas la manda fuera. No hagas más filas, descarga la aplicación Mi Red Pagos y paga tus cuentas desde donde estés y a la hora que quieras. ¿Qué pasó con el banco allí, Jonathan, en el momento del gol, del golazo de Beltrán? Festejo sin dudas muy eufórico por parte de todos los integrantes, quienes están integrando justamente el banco de suplentes, cuerpo técnico y jugadores. También un llamado de atención por parte del cuarto árbitro Daniel Rodríguez, justamente por eso, por meterse todos al campo de juego.